Bona tarda. Bueno, brevemente agradecerles que hayan querido acompañarnos y especialmente pues manifestar que es una satisfacción para nosotros pues poder tener hoy en el Fórum Social Pere Tarrés a Susana Camarero, la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, que además pues en la reunión previa que hemos podido tener hemos captado aún más de lo que ya la conocíamos pues su sensibilidad por la cuestión y por las personas más débiles de nuestra sociedad, a las que es responsabilidad de su Secretaría de Estado en la medida de lo posible atenderlas y procurar pues que la brecha social sea lo más mínimo posible. Queremos agradecerte además el hecho de que hayas aceptado venir, aunque sea a final de curso, aunque sea casi a final de una legislatura, en un momento jurídicamente complejo para algunas de las cuestiones que afectan a las organizaciones que estamos hoy aquí, y además en viernes, que es el día que nosotros ponemos un poco como condición, pero que es el día del Consejo de Ministros y que, pues, lógicamente afecta a las personas con elevadas responsabilidades en el gobierno o en todo gobierno que celebre ese día el Consejo de Ministros. Pensamos que es importante poder tener este espacio de diálogo, de escuchar tus planteamientos y de compartir impresiones con las distintas organizaciones, ONGs, entidades sociales, pues que actúan fundamentalmente en el ámbito catalán. Y además, pues también queremos agradecer que la persona que has escogido para que te presente sea Dolors Montserrat, una excelente diputada, vicepresidenta tercera del Congreso de Diputados y además una persona que siempre hemos sentido muy próxima a nuestra organización, y creo que así la hemos sentido o así la vivimos las personas que estamos en las entidades sociales de nuestro país, ¿no? Pues Dolors, muchísimas gracias y tienes tú la palabra. Molt bona tarda a tothom, moltíssimes gràcies. Primer que tot, disculpar la presència de la presidenta Alicia Sánchez Camacho, perquè estava previst que la presentació de la nostra secretària d'Estat, Susana Camarero, la fes la presidenta Alicia Sánchez Camacho, que no ha pogut assistir, doncs, ja que tant ahir com avui la té ocupada en el Senat, però sí que us envia bé, a ti, Susana, també, ja lo sabes, un abrazo cariñoso i, per tant, un abraç, no?, carinyós de part de la pròpia presidenta Alicia Sánchez Camacho. Primer de tot, per mi és un gran honor, no? És un gran honor avui estar aquí a la Fundació Pere Tarrés, donar-li moltíssimes gràcies a l'Oriol Pujol-Homet, que porten ja 8 anys més, no?, cada mes fent una d'aquestes convocatòries tan carinyoses, i és cert, no?, que, bueno, la secretària d'Estado tuvo un problemilla en la ley, bueno, un problemilla no, gracias a que no pudo asistir, ese día se aprobó pues la ley de infancia en el Consejo de Ministros y por esto pues el ministro le requirió su presencia ¿no? en Madrid y estar a su lado por si había algún problema en la hora de aprobar el proyecto de infancia. Conozco bien a Susana, compartimos profesión, las dos somos abogadas, tenemos la misma edad y las dos somos madres de un niño llamado el niño el mismo, Gonzalo, o sea, compartimos hasta nombre de hijo y hemos sido compañeros, el mismo hijo no, compartimos la maternidad, el nombre y casi la edad del hijo y el nombre del hijo. Hemos sido compañeras en el Congreso de los Diputados hasta que ha sido pues elegida secretaria de Estado y puedo presumir de tenerla como amiga. Durante los años que hemos compartido escaño en el Congreso pude ver en ella su gran capacidad de trabajo y de diálogo. Esto le permitió, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en materia de política social, llegar prácticamente siempre a acuerdos que beneficiaran a los ciudadanos, a los que se dedicó en cuerpo y alma y por los que sigue trabajando desde la parte más humana. Como tendrán ocasión de comprobar, la secretaria de Estado es una persona que no aborda justamente los problemas sociales con la frialdad del analista, sino como gran persona que es y que lleva muchos años trabajando en el ámbito social. Susana vive y se apasiona ejerciendo sus responsabilidades. El mundo de la política es complicado y le permite, ¿no?, lamentablemente, dedicarle muy poco tiempo a quien le gustaría mucho dedicarle tiempo, que es a su hijo. Sus responsabilidades la mantienen de lunes a viernes siempre dando vueltas, o sea, en Madrid o dando vueltas por toda España, y por tanto le puede dedicar poco tiempo a ese queridísimo hijo Gonzalo y a su marido, ¿no? Pero este tiempo que les ha
destaca, ¿no? Que renuncia a su familia, le dedica cuerpo y alma a las personas que más lo necesitan, entre que justamente los niños, ¿no? Que se encuentran también más necesitados. Hoy hemos tenido también una visita fantástica en el Hospital de los Niños, viendo de aquí de Barcelona, viendo la gran obra social que hacen, y hoy estamos aquí juntamente con todos vosotros en el tercer sector y también pues en la Fundación Pere Tarrés, pues que es una bandera, ¿no? Del ámbito social. Susana, secretaria, nos das confianza y seguridad saber que al frente de una responsabilidad tan sensible y de la que dependen tantas personas hay alguien profundamente humano y cercano como tú, Susana, y por tanto muchísimas gracias. Es un honor tenerte hoy aquí por tu compromiso con el bienestar de las personas y porque tu presencia, prevista desde hace tiempo, demuestra el compromiso del Gobierno de España con Cataluña. Un compromiso que se ha materializado estos últimos años con las transferencias periódicas extraordinarias para que la Generalitat pudiera pagar los servicios sociales básicos. Han sido unos años extremadamente duros, unos años que no olvidaremos, unos años que solo hemos podido superar con la solidaridad de todos, de toda la sociedad, de todas las entidades y de todas las administraciones. Por eso me hace especial ilusión presentarte, Susana, secretaria, aquí en este foro, justamente, en el foro de la Fundación Pere Tarrés, porque esta fundación es un ejemplo de solidaridad, de compromiso con el bienestar y el progreso social y especialmente de los más vulnerables. Aquí también hoy hay representantes de todo el tercer sector social catalán, un sector que os merecéis un monumento, especialmente pues aquí en Cataluña. Sabemos, ¿no? Dejadme que haga un poquito de política en la presentación de Susana. En Cataluña, en la Generalitat, se destinan recursos para la infancia y la familia por valor de un 0,9% del PIB, cuando la media española está en un 1,4% del PIB y la europea un 2,2% del PIB. Estamos a la cola de España y Europa. Además, la Generalitat adeudaba a las entidades del tercer sector 50 millones de euros a finales del pasado año. Y la Generalitat a veces ha convertido a las entidades sociales en uno de los principales bancos de la Generalitat. Porque si miramos en porcentaje de presupuesto, Cataluña es la penúltima en gasto social, tan solo destina un 46% de su presupuesto a sanidad, educación y políticas sociales. En cambio, si observamos la capacidad de gasto presupuestario por habitante, Cataluña es la cuarta comunidad con capacidad de gasto, con 4.250 euros por habitante. Por tanto, algo quizás se está haciendo mal. Por eso, en este contexto de dificultades extremas y de desplome de recursos, el tercer sector social ha sabido reivindicar sus derechos y, sobre todo, ha sabido trabajar por curar las heridas de la crisis. Con la crisis hemos tropezado, pero no nos hemos caído, y gracias a personas comprometidas como la Fundación Pere Tarrés, como el tercer sector, como toda la sociedad, nos levantamos otra vez para dibujar un futuro mejor. Termino. Muchas gracias, secretaria, por hoy acompañarnos. Os pido, ¿no? que escuchemos con atención y espíritu constructivo y con la certeza de que nos habremos equivocado en cosas, pero que nos hemos partido la cara para salvar el estado del bienestar. Y aquí está una persona de ellas, ¿no? que se ha partido la cara pues, para salvar el estado del bienestar. Por tanto, Susana, sé que después de atenderás especialmente lo que te quieran decir estas entidades, porque con tanto ruido político y mediático creo que vale la pena escuchar su voz, que es la voz de la solidaridad. Por tanto, muchas gracias, Susana, muchas gracias a la Fundación Pere Tarrés y muchas gracias a todas las entidades del tercer sector que hoy nos acompañáis, y también muchísimas gracias a los tres diputados autonómicos que nos acompañan y a los dos diputados nacionales que hoy nos acompañan. Muchas gracias, Susana. Bueno, muchísimas gracias. Buena tarde a todos. Primero, agradecer al presidente, a Oriol Pujol, su invitación. Muchísimas gracias por permitirme estar hoy con vosotros, con todos vosotros, con las entidades especialmente que me acompañáis. Algunos ya nos conocemos porque nos hemos ido viendo en otras ocasiones, y quiero saludar y quiero agradecer también su presencia a los diputados. A Dolors, su presentación, no hace falta que os diga que somos buenas amigas, lo ha contado ella, y que hemos trabajado mucho en los años que nos ha tocado en el Congreso de los Diputados trabajar mano a mano, cada una en distintas responsabilidades, pero siempre mano a mano, por intentar mejorar la vida de los ciudadanos, de los catalanes y de los ciudadanos españoles. Cada uno, yo era, porque tuve que dejarlo para irme a la Secretaría de Estado, diputada por Valencia. He sido diputada por Valencia durante 14 años, donde he coincidido con muchos de los diputados, con todos los diputados que hoy nos acompañan. Y luchaba por Valencia, luchaba por mis conciudadanos, pero también luchaba por el bienestar social y por intentar ayudar a mejorar la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Quiero agradecer, ya lo ha hecho también Dolors, a Carles Campuzano,
a Esperanza Esteve, que nos acompañen. Con ellos he coincidido y además hemos coincidido en las mismas comisiones, con lo cual hemos tenido debates intensos y profundos, pero creo que con ambos mantenemos una relación no de cordialidad, sino de amistad, que desde hace muchísimo tiempo. Quiero agradecer también a Enric Milló, a Rafa López y a Eva García, que me ha acompañado, Eva, a lo largo de la mañana también, en esa visita tan interesante, tan bonita que hemos tenido al Hospital dels Nens. Y quiero también agradecer, porque me acompañan aquí las Hermanas de la Caridad, por su trabajo en el hospital y por haberme querido acompañar también en la comida. Quiero también tener un recuerdo y permitírmelo, y un saludo especial a Gloria Martín, que nos acompaña. Gloria ya no está en el Congreso de los Diputados, pero ha sido compañera mía en el Congreso. 14 años ha dado para que con muchos y muchas diputadas hayamos podido coincidir en el Congreso y trabajar de la mano. Quiero disculparme también, agradeceros la invitación y disculparme. Os dejé tirados a última hora porque, como ha explicado Dolors, estas cosas del Consejo de Ministros son así, y la ley de protección, las dos leyes de protección a la infancia iban el viernes, que me tocaba estar aquí, y el ministro me pidió por favor, por si había alguna cuestión de última hora, que le acompañase y estuviese con él. Se lo expliqué a Oriol, nos vimos en Madrid para mostrar mi compromiso, y me comprometí a la fecha que fuese, en cuanto tuviésemos agenda, a poder estar, y por fin estoy hoy aquí. No quería que pasase la legislatura ni que nos metiésemos todos en otra serie de campañas, se complica mucho la existencia, no solamente las agendas, y quería acompañaros y tener la oportunidad de pasar este ratito con vosotros. Yo voy a intentar no enrollarme demasiado, para sobre todo escucharos después, porque es importante que vosotros conozcáis lo que hace el Gobierno, esa agenda social que ha puesto en marcha el Gobierno durante toda la legislatura, pero también es importante que me digáis qué opináis y en qué podemos mejorar. No vale que aquí vengamos los del Gobierno a contaros qué hacemos si no sabemos, si no tenemos el feedback vuestro, si no tenemos después la vuelta de qué os parece, en qué podemos mejorar, porque para eso estamos. Yo soy una persona que me gusta mucho escuchar a los demás, que tengo reuniones periódicas con todos vosotros, con todas las entidades, especialmente, evidentemente, por estar en Madrid, con las entidades nacionales, pero también con las entidades, con las distintas entidades, cada vez que me muevo por lo ancho y largo de la geografía española. Era importante venir a la Fundación Pere Tarrés, no solamente porque Oriol me había invitado, porque también vino Juanma Moreno, secretario de Estado, que me antecedió antes de irse a Andalucía, sino porque sois una fundación importante no solamente para Barcelona, no solamente para Cataluña, sino importante para el resto de España. Lleváis más de medio siglo trabajando basándoos en valores como el humanismo cristiano, la dignidad, la solidaridad, aquellos valores que ninguna crisis y ninguna etapa de la historia puede jamás aparcar. Trabajáis al servicio de las personas, de las familias, de los niños, de los jóvenes, especialmente de los más necesitados, de los que menos recursos tienen, de los que más nos necesitan a todos. Vuestra acción social se basa en cuatro pilares: la prevención, la promoción, la participación y la protección. Esos cuatro pilares, esas cuatro palabras, son los cuatro pilares que también animan a trabajar y que son el eje de la política de este Gobierno. Desde el Gobierno hacemos nuestro, vuestro objetivo de hacer protagonistas a las personas y centrar la mirada dentro de las personas en los más vulnerables. Son las personas el eje, no puede ser de otra manera, de la acción política y también, evidentemente, de la actividad social. Especialmente en estos momentos en los que todavía seguimos notando las consecuencias de la larga e impresionante crisis económica que hemos pasado, y tenemos la obligación de proteger y de apoyar a los más débiles. A eso nos hemos dedicado desde el Gobierno de España durante toda la legislatura, a mantener nuestro estado del bienestar, a garantizar la protección social y a preocuparnos por los que más se han visto afectados por esta crisis. Y ahora tenemos que seguir trabajando, porque a pesar de los esfuerzos sigue habiendo muchas familias, siguen habiendo muchas personas, siguen habiendo muchos jóvenes y niños en graves dificultades. Es verdad que España empieza a salir del pozo de la crisis, pero también es verdad que queda un largo camino por recorrer, un camino muy difícil, aunque el camino que llevamos recorrido desde el 2011 ha estado lleno de dificultades.
Como todos sabéis, como se ha dicho muchas veces, nos encontramos al llegar al gobierno en el año 2011 una situación muy complicada y no me quiero extender en el pasado. Pero había un gran déficit público, mucha tasa de paro, unos niveles altos de riesgo de pobreza y también había importantes deudas. Deudas sanitarias de 16.000 millones, deudas en la dependencia de más de 1.000 millones, distintas deudas que impedían, que dificultaban la acción. La situación era muy difícil y los ciudadanos entonces nos confiaron al Partido Popular, a este gobierno, nos dieron su confianza para que nos pusiésemos a trabajar desde el primer día y desde el primer día eso es lo que hicimos, ponernos a trabajar y hacer reformas estructurales que permitiesen remontar al país. Han pasado 3 años, parece que ha pasado mucho tiempo, pero han sido solo 3 años en los que llevamos de legislatura, 3 años muy complicados, pero 3 años en los que hoy España es un país con una proyección de crecimiento en el que se miran nuestros socios europeos. Somos el país que más está creciendo de la zona euro. Hemos enfilado la senda de la recuperación con un largo camino por delante en el que ahora se crea empleo. Ayer mismo conocimos los últimos datos de empleo y estamos en las mejores cifras desde agosto de 2011. Hoy hay 302.055 personas menos en paro que en diciembre de 2011. A mí, cuando hablo de número de parados, no me gusta decir las cifras solo. Lo importante es que hay más de 300.000 familias que pueden dar de comer a sus hijos, más de 300.000 familias que no tienen que sufrir por llegar a fin de mes, más de 300.000 familias, en referencia a 2011, que tienen un futuro, que ven la vida con esperanza, que pueden tener un optimismo. Pero nos quedan muchas familias que todavía siguen en el pozo del paro y por ellas tenemos que seguir trabajando. Los datos que ayer mismo conocimos nos decían que han subido los contratos indefinidos, que desciende el paro femenino. Desde hace unos meses, más de 1.500 mujeres se incorporan cada mes al mercado laboral. A mí, como también llevo la responsabilidad de igualdad, me gusta dar estas cifras. Me gusta saber que también las mujeres que hemos sido las más perjudicadas por la crisis estamos remontando y estamos volviendo a incorporarnos al mercado laboral. Y también desciende el desempleo juvenil. Cada vez hay más empleo para nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes no solamente representan el presente, sino el futuro. Y es necesario trabajar de forma importante en su formación y en sus posibilidades de empleo. Hoy hay 155.000 jóvenes que no tenían empleo y que ya han encontrado empleo a lo largo de esta legislatura. Y se están creando empresas porque no somos las administraciones, ninguna administración la que creamos empleo, son las empresas. Nosotros nos hemos dedicado a ayudar, a poner las reglas del juego, a facilitar que las empresas creasen empleo. Y hoy hay más empresas que crean ese empleo. Ha crecido por año un 2% el número de nuevas empresas y aumenta el emprendimiento. Y también tenemos más autónomos, 72.000 nuevos autónomos en el último año, de los cuales el 40% son mujeres, cifra que también me gusta decir. Son datos evidentemente alentadores. Creemos que el camino que se ha iniciado es el correcto y que debemos seguir avanzando por él, porque salirse del camino puede tirar por la borda muchos esfuerzos y muchos sacrificios de mucha gente. Pero esto no lo ha logrado el gobierno, evidentemente, ningún gobierno. Esto se ha logrado con el esfuerzo de todos y de todas. Es cierto que el gobierno ha tomado medidas muy duras, sin duda, en algunos momentos. Medidas que han afectado a muchos ciudadanos y a muchas ciudadanas. Ciudadanos que han tenido que hacer grandes esfuerzos. Y hoy, entre todos, todos juntos, estamos consiguiendo revertir la situación. Aunque, insisto, queda mucho camino por recorrer, por lo tanto, no pretendo ser triunfalista. Por eso es muy importante reconocer cómo en los últimos años, los años más duros de la crisis, los de mayores adversidades económicas, hemos comprobado la magnífica contribución, participación e implicación de la ciudadanía en mantener la cohesión y el bienestar social. En este contexto ha sido clave la intervención de muchas entidades como las vuestras, como las que hoy nos acompañáis, porque con vuestro trabajo, con vuestra labor, sois pilar fundamental para la sociedad catalana y para la sociedad española.
Desde el Gobierno de España tenemos el deber de agradecerlo y ponerlo en valor. Y lo estamos haciendo a través del apoyo, especialmente del apoyo al tercer sector y al voluntariado, con dos nuevas leyes. Las conocéis todos los que estáis aquí. Dos leyes, la ley del tercer sector y la ley del voluntariado, que ya están en el Senado y que apuestan por un tercer sector fuerte y vigoroso y por un voluntariado abierto, participativo, intercultural e intergeneracional. Entre todos debemos continuar promoviendo la solidaridad que caracteriza a la sociedad española. Debemos seguir luchando por dar prioridad a estos valores que siempre han caracterizado a nuestra sociedad, a la sociedad española y, por supuesto, a la sociedad catalana. Quiero retomar ahora el título de mi intervención, que habla de garantizar el futuro. Pensando en ese futuro, hemos puesto en marcha a lo largo de la legislatura una agenda social que ha mantenido una premisa, un objetivo que no se ha alterado a lo largo de la misma, ni siquiera en los años de más difícil crisis económica: garantizar el bienestar de las personas. Porque en los momentos más difíciles era necesario redoblar el esfuerzo social para ayudar a las personas que más lo necesitaban y que más lo siguen necesitando. Para esas personas ha ido dirigida esa agenda social. Una agenda que venimos aplicando a lo largo de la legislatura y que va a continuar aplicándose en los meses que queda de legislatura hasta el último día. Unas políticas que se han ido concretando en dos partes: en planes con medidas concretas, medidas dirigidas a los más necesitados, y en reformas legislativas, en iniciativas normativas que también buscaba ayudar a esos colectivos más necesitados. En primer lugar, permitirme que me dirija y que hable de las familias y de la infancia. Las familias y la infancia son el eje de nuestras políticas, lo que vertebra toda la política de este gobierno. Porque las familias forman parte de nuestro ADN, de nuestro ADN como gobierno, de nuestro ADN como partido también. Aprobamos, al poco tiempo de llegar al gobierno, el segundo Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, al que ha seguido el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social y que culminó con el Plan de la Familia. Son tres planes que pretenden hacer un círculo apoyando a las familias. Tres planes que tienen la lucha contra la pobreza infantil como objetivo transversal, presente en cada uno de los mismos, porque queremos evitar que los niños se vean perjudicados por las dificultades económicas de sus familias. Por primera vez reconocimos la existencia de la pobreza infantil y quisimos poner medidas para paliarlas. Creamos, entre otras cosas, fondos destinados a familias con dificultades y con hijos a cargo. En el 2014, en Presupuestos Generales del Estado, pusimos una ayuda de 17 millones de euros que repartimos a las comunidades autónomas. El año pasado, en los presupuestos, ampliamos esta partida a los 32 millones y estoy convencida que en los presupuestos que ya estamos elaborando, esta partida tendrá un incremento. Fondos dirigidos a proyectos de ayuda a familias con hijos menores a cargo y en situación vulnerable. Hablamos de ayudas para gastos en vivienda, en alimentación, en ropa, y sabemos que no es suficiente, pero tenemos que tener a nuestro lado a las familias que sufren, y lo vamos a seguir haciendo en el futuro. Vamos a seguir peleando por las familias que más sufren, ayudando económicamente con el máximo presupuesto que sea posible. Y la voluntad del Gobierno también se reflejó en los últimos presupuestos, en los que no solamente creció el gasto social hasta el 54%, sino que se reforzaron aquellas partidas, en este caso de mi Secretaría de Estado, dirigida a las familias y a la infancia, que crecieron un 20%. Aquellas partidas dirigidas a la discapacidad o a la igualdad. Y también creció el Fondo de Garantía de Alimentos hasta los 102 millones de euros. Y también se ve esta voluntad, este compromiso del Gobierno con las familias en el reparto de las subvenciones del IRPF. En los dos últimos años, 211 millones repartimos en el 13 y 220 en el 14. Hemos querido que las prioridades de este dinero del IRPF vayan destinadas a la urgencia, a la inclusión y ayudar a familias y a la infancia. Y también son las familias el centro, el eje de la reforma fiscal. 7.000 millones de euros destinadas especialmente a las familias, para que las familias paguen menos impuestos, especialmente si tienen hijos o tienen personas con discapacidad o en dependencia. A las ayudas, a esos cheques que tenían las madres trabajadoras, se sumaron nuevas deducciones, nuevos cheques familiares,
para familias con hijos dependientes o con discapacidad, para familias con ascendientes o ascendientes dependientes o con discapacidad, para familias numerosas o para familias monoparentales que nunca habían recibido una ayuda como esta. Y por último, y recientemente hemos aprobado el Plan Integral de Apoyo a la Familia. Es un plan que no contiene una sucesión de parches ni una solución a corto plazo. Para este gobierno, las familias, os lo decía hace un momento, son lo más importante. Por lo tanto, muchas de las medidas que hemos recogido en este plan ya se venían desarrollando a lo largo de la legislatura. Lo cierto es que en España España ha carecido desde 2004 de auténticas políticas para la familia. No hemos tenido más planes que un plan en el año 2000 y este plan del año 2015. Y nosotros queríamos que la política de familia estuviese recogida en un plan integral. Esa es nuestra voluntad, fue la voluntad del gobierno del Partido Popular anterior y ha vuelto a ser la voluntad de este gobierno, insisto, porque la familia, las familias, forman parte de nuestro ADN. Las medidas que contiene el plan se orientan a apoyar esencialmente a familias con necesidades específicas, bien porque sean familias numerosas, familias monoparentales, por tener rentas bajas, por tener personas dependientes a su cargo, y que se mueven en garantizar el acceso a la sanidad, educación pública de calidad, a garantizar el sistema de prestaciones económicas, a garantizar un sistema seguro de recursos sociales y asistenciales y el compromiso de que en España tener un hijo deje de ser una odisea. Afrontamos retos demográficos de envergadura. La población envejece y la natalidad se estanca o desciende. El sistema de pensiones sufre tensiones que habrá que relajar si no queremos que se resquebrajen las costuras de nuestro estado de bienestar. Por eso se incluyen en este plan medidas dirigidas a la conciliación y a la corresponsabilidad y políticas de apoyo a la maternidad. Por lo que se refiere a las iniciativas normativas en este ámbito de familia e infancia, sin duda la modificación más importante son los dos proyectos de ley de protección a la infancia y a la adolescencia, que, como os decía, están ya en el Senado. Con estos proyectos de ley, España se convierte en el primer país en incorporar la defensa del interés superior del menor como principio interpretativo, como recomendó Naciones Unidas en el 2013. Todos los proyectos normativos, como consecuencia de esta reforma, deberán evaluar el impacto en la infancia y en la adolescencia antes de ser aprobado. Y me detengo porque creo que es importante. Es importante que cada norma que se apruebe, que cada ley que se apruebe en el Parlamento, tenga que tener esa perspectiva de la infancia y de la adolescencia. También va a tener, y así está recogido en el plan de familia, la perspectiva de la familia. Creemos que es importante que, como hasta ahora, haya se estudie y cada ley tenga que tener un reconocimiento de que son leyes que mantienen la igualdad, el medio ambiente, pero también es importante que se reconozca ese impacto en la familia, en la adolescencia, en la infancia, en la adolescencia y en la propia familia. Los proyectos de ley, estos dos proyectos de ley, prestan una atención especial a los niños más vulnerables. Se refuerza la protección de los menores extranjeros que se encuentran en España, a los que se les reconoce expresamente su derecho a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, velando especialmente a esos menas, a esos menores no acompañados o a aquellos menores que son víctimas de trata. Además, a los menores con discapacidad se les asegura la plena accesibilidad y la garantía de servicios sociales especializados. Por primera vez, reconocemos a los menores como víctimas de la violencia de género, modificando el artículo 1 de la Ley Integral de 2004. Se refuerza la protección frente a delitos como abusos sexuales. Para ello, será requisito para ejercer profesiones que impliquen un contacto habitual con niños el no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, trata o explotación. Se agilizan los procedimientos de adopción y acogimiento y se modifica la Ley de Protección a las Familias Numerosas, una histórica reivindicación de las familias numerosas que tiene como objetivo que conserven el título mientras que al menos uno de sus hijos cumpla los requisitos de edad establecido. Como podéis comprobar, la agenda social del Gobierno siempre ha estado ahí a lo largo de la legislatura. Sin embargo, es preciso aclarar que si antes pretendía construir un dique de contención delante de las capas más vulnerables de la sociedad para evitar que les afectase la crisis, ahora está orientada a fortalecer el estado del bienestar y a conseguir que esas familias tengan las cotas
que teníamos antes de la crisis. El segundo ámbito del que me gustaría, en el que me gustaría detenerme es el de la igualdad. La igualdad no es una bandera, la igualdad es un derecho. Y cuando se ponen en marcha planes, creemos que deben de hacerse con un planteamiento realista y buscando la máxima eficacia. Hemos aprobado un plan estratégico de igualdad de oportunidades en marzo del 2014, dotado con 3.127 millones de euros, de los cuales 7 de cada 10 euros van a la creación de empleo, al empleo para nuestras mujeres, al emprendimiento y a la conciliación y corresponsabilidad. El empleo, sin lugar a dudas, es la principal herramienta para luchar contra la desigualdad. Hemos encontrado avances y hemos avanzado de forma importante a lo largo de la legislatura en cuanto al empleo femenino. También ha bajado el desempleo, como os decía anteriormente, con mejoras de bonificaciones, con reducciones a las cuotas de la seguridad social, prestando especial importancia a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Y junto con el empleo y la lucha contra las desigualdades salariales, otro ámbito de trabajo del Gobierno en materia de igualdad es la conciliación de la vida laboral y familiar y la corresponsabilidad. En este ámbito hemos trabajado por mejorar la flexibilidad en el empleo, se ha regulado por primera vez en la historia el teletrabajo, hemos ampliado la reducción de la jornada para padres y madres con hijos de hasta 12 años, antes era 8, hemos creado unas bolsas de hora para que los padres puedan atender necesidades de los hijos, desde ir a una tutoría, poder acompañar a los hijos a cualquiera de sus actividades sin perder esas posibilidades de horas de trabajo, en materia de sensibilización junto con los ayuntamientos y las entidades sociales. En la línea marcada por el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, aprobamos 3 planes en paralelo. Un plan de igualdad en la sociedad de la información, que persigue aumentar la participación de las mujeres en las tecnologías de la información y la comunicación o el número de profesionales y empresarias en este sector. Se ha avanzado mucho, pero la realidad es que es un sector, el de la industria digital, en el que existe una auténtica brecha de género, una infrarrepresentación de mujeres y por eso la realidad de este plan. Esa infrarrepresentación de mujeres, esa brecha de género, la vemos plasmada en otras realidades. Hoy la tasa de actividad de las mujeres sigue siendo 12 puntos inferior a la de los hombres, la tasa de emprendimiento se coloca en 10 puntos por debajo de los hombres, aunque haya evolucionado, y además seguimos siendo nosotras, las mujeres, las que pedimos más excedencias por el cuidado de nuestros hijos. Un 95% de las excedencias las seguimos solicitando las mujeres. Cuando se trata del cuidado de los hijos, pero si se trata del cuidado de un familiar, las cifras solo bajan hasta el 84%. Derivados de este, como os decía, de este compromiso que marcaba el PEIO, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, además del Plan de TIC, estamos terminando y verán la luz dentro de muy pocas semanas un plan para la promoción de la mujer en el mundo rural y un plan especial para la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el ámbito laboral y contra la discriminación salarial. Todos estos planes lo hemos hecho con los sectores implicados para que realmente las medidas que contienen los planes puedan ser eficaces. Nuestra voluntad es avanzar, avanzar con el esfuerzo de todos hacia la igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres. Y si hablo de igualdad, no puedo dejar de hablar de la erradicación de la violencia de género, que también es uno de los ejes del Plan de Igualdad de Oportunidades. No podemos seguir permitiendo que en pleno siglo XXI todavía haya mujeres que pierden la vida a manos de sus parejas o exparejas. En lo que llevamos de año, 17 mujeres han sido asesinadas y 22 niños han quedado huérfanos. Por lo tanto, quiero hoy seguir y trasladar mi condena más rotunda hacia esta lacra social. No hemos parado ni un solo día de trabajar para erradicar esta lacra, desde la sensibilización, desde la educación a los más pequeños, con la inclusión de contenidos en primaria, en secundaria, en bachillerato, impulsando y reforzando las denuncias, dotando a las víctimas de asistencia jurídica gratuita incluso antes de interponer la denuncia, mejorando la protección de las víctimas en coordinación y colaboración con el Ministerio del Interior y facilitando el itinerario judicial de las víctimas en colaboración con el Ministerio de Justicia y con leyes como las del Estatuto de la Víctima o el Código Penal. Quiero también, y brevemente, hacer referencia al ámbito de la discapacidad, en el que hemos
tanto aprobado tanto planes estratégicos como distintas normas. En septiembre del 2014 aprobamos el plan de acción de la estrategia de discapacidad, que representa el blindaje de todas las políticas de apoyo a las personas con discapacidad que moviliza la Administración General del Estado. Así quedan garantizadas aquellas iniciativas destinadas a reforzar la integración laboral, la atención sanitaria de calidad o una educación inclusiva, así como la movilidad y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Como ejemplo, les diré que hace muy pocos meses aprobamos una demanda histórica para el sector, pero que estaba sin aprobar, un Real Decreto que asegura una tarjeta de estacionamiento en la vía pública válida para toda la geografía nacional. Saben que nuestras personas con discapacidad, y nos acompañan algunos de las entidades en esta sala, tenían una tarjeta que solamente valía para cada una de las comunidades autónomas. Hoy hemos querido que las personas con discapacidad se puedan mover por todo el territorio nacional con la misma tarjeta. Es un pequeño paso, pero un gran paso para los usuarios de las mismas. El Gobierno, además, ha dado de nuevo plena vigencia a las medidas estatales de fomento del empleo para personas con discapacidad. Se han aprobado medidas de acción positiva para ellos en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Todas estas medidas están empezando a dar resultado, y así nos lo dicen los datos de empleo. Ha aumentado la contratación de las personas con discapacidad un 20% respecto al año 2013, y el incremento de autónomos se sitúa en el 12%. También creo que es importante resaltar la aprobación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social, que era una reivindicación también histórica. Y quiero, muy brevemente, porque no quiero consumir excesivo tiempo, hablar del sistema de dependencia. Cuando llegamos al Gobierno, nuestro sistema de dependencia estaba colapsado. Tenía una lista de espera interminable con más de 300.000 solicitudes pendientes de ser valoradas. Hoy hemos reducido esa lista de espera en un 57%. El número de personas beneficiarias se sitúa en torno a los 750.000, 745.159 personas, 6.572 personas más que en diciembre de 2011. Y además hemos cumplido con lo previsto en la ley, y desde hace un par de días, desde el 1 de julio, hemos incorporado a los dependientes de grado 1, a los dependientes moderados. Lo sabéis todos vosotros, todos los que hoy me acompañáis, no ha sido un camino fácil y queda mucho trabajo por delante, pero nuestra intención, como he dicho al principio de la intervención, es estar al lado de los que más nos necesitan, y aquí no podíamos dejar aparcados a nuestros mayores. Mirad, muchos de los que estáis aquí representáis, casi todos, representáis a las entidades del tercer sector. Como sabéis, hemos reforzado el apoyo y el trabajo, la colaboración con las entidades del tercer sector. Desde el inicio de la legislatura, en primer lugar, pagamos las deudas que las administraciones tenían con el tercer sector, más de 3.000 millones de euros que las distintas administraciones tenían con vosotros y que impedían, en muchos casos, continuar a las entidades. Creamos una mesa de diálogo civil con la plataforma del tercer sector, una mesa que ha sido importante para mantener esa colaboración y esa coordinación, y además reconocimos a las entidades como entidades colaboradoras de la administración. Y permitidme que me detenga en este punto a comentar un asunto que nos preocupa como Gobierno y que también preocupa a las entidades del tercer sector estatales. Se trata de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que ha declarado nulo el Real Decreto para la concesión de subvenciones a entidades del ámbito estatal del tercer sector. Esta sentencia se produce tras el recurso planteado por la Generalitat de Cataluña. Desde que se conoció la sentencia, estamos trabajando conjuntamente el Gobierno con las entidades del tercer sector para encontrar una solución satisfactoria para este 2015. Porque esto supone que en presupuestos generales del Estado había presupuestados 14 millones para el mantenimiento de estas entidades a nivel nacional, que no pueden ser pagados. Vamos a poner todo de nuestra parte para conseguir encontrar esa solución, porque está en juego la supervivencia de muchas entidades. Estoy convencida que con el esfuerzo de todos conseguiremos encontrar una buena solución. Y también os tengo que decir, aunque sé
que no vais a compartir algunos de vosotros lo que os diga en este momento, os puedo decir que no compartimos, que desde el Gobierno no compartimos la decisión judicial. Lo ha dicho el ministro Alonso en reiteradas ocasiones y ahora y aquí os lo quiero decir yo. Nosotros no compartimos la decisión judicial. Defendemos un modelo que a través de estas entidades de ámbito estatal vertebre y articule la solidaridad de las personas por encima de los territorios. La crisis ha puesto de manifiesto, os lo he reiterado al principio, ha puesto de manifiesto la importancia del tercer sector, que ha sido duramente golpeado con esta sentencia. No entendemos, además, que se anule precisamente un Real Decreto que iba destinado a sufragar los gastos de las sedes centrales de las entidades de ámbito estatal y, por tanto, no afecta a ninguna competencia autonómica, porque se trata de entidades que actúan en ámbitos supraterritoriales. Les mencionaba al inicio de mi intervención, y paso de tema porque creo que del tema de los distintos puntos de vista que podamos tener, podemos hablar a lo largo del coloquio, les mencionaba al principio de mi intervención la importancia que para nosotros tienen las dos leyes que afectan al tercer sector. Las leyes del tercer sector de acción social y la ley del voluntariado han sido consensuadas con los sectores implicados, han salido de esa mesa de diálogo civil que les comentaba anteriormente, y creo que puedo decir que el resultado al que hemos llegado ha sido aplaudido por la mayor parte del tercer sector. Mediante estas normas queremos fortalecer el espacio de protagonismo de estas entidades como interlocutores de las administraciones para desarrollar políticas sociales. Más allá de los adjetivos, son dos leyes que refuerzan el estatus jurídico de unas entidades que vertebran y que cohesionan el país, que ponen en práctica con la mayor intensidad la idea que esbozaba al principio, la solidaridad con mayúsculas, que consiste en dar a los demás, de preocuparse por los que no tienen, por los que se encuentran marginados o más necesitados. La ley del tercer sector supone un reconocimiento legislativo y jurídico a las casi 30.000 entidades que operan en nuestro país, que generan además el 3,5% del empleo. Por primera vez se crea un marco regulatorio para un sector esencial en nuestra vida pública, con lo que supone para el fortalecimiento de su estatus jurídico y de su protección legislativa. Pero el gobierno no trabaja solo, lo hace acompañado por todas aquellas personas, entidades como vosotros que configuráis el tercer sector. Lo hacemos junto a vosotros, que sois los que llegáis a los que más lo necesitan, donde a veces nos es imposible llegar a las administraciones. Para nosotros sois imprescindibles y por ello hemos considerado necesario reforzaros. La ley del voluntariado además era necesaria porque ha habido una evolución importante del voluntariado, de esta actividad en la que se implican casi 6 millones de españoles y de españolas. Había que definir el concepto del voluntariado, delimitar su ámbito y su campo de actuación, concretar los derechos y los deberes de quienes ejercen el voluntariado y de quienes lo reciben. En suma, había que actualizar un escenario que en el que España es un referente mundial. Lo hemos hecho desde el diálogo con las entidades y creemos que hemos conseguido avances muy relevantes, como la regulación del voluntariado para los menores de edad, la compatibilidad con el puesto de trabajo o las restricciones para personas con antecedentes por delitos contra menores o por violencia de género, que no podrán ser voluntarios con estos colectivos. En definitiva, se trata de una ley que hace del español un voluntariado moderno y dinámico, flexible y garantista. Voy terminando. Os he expuesto brevemente los elementos principales de la agenda social, que se centra en los sectores que he ido repasando. Personas con discapacidad, mujeres, en especial mujeres víctimas de violencia de género, familias y menores, mayores o dependientes, colectivos vulnerables y las entidades y voluntarios que trabajan con ellos. A todos nos hemos dirigido en los últimos meses porque la recuperación debe llegar sin demora para ellos. Nunca es bueno que el futuro pueda traernos sobresaltos, pero mucho más en momentos como este, tan delicados, en los que empezamos a salir de las dificultades. Es verdad que se van despejando las incertidumbres económicas, pero en el horizonte asoma incertidumbres políticas. Para que la recuperación económica sea firme y sólida, para que la agenda social desarrolle todo su potencial, consideramos imprescindible que haya una estabilidad política. Son los ciudadanos los que tienen la última palabra, pero también es tarea de quienes ocupamos cargos públicos conseguir
que los ciudadanos puedan volver a confiar en nosotros. Quienes ejercemos los poderes públicos debemos asumir en primer lugar nuestras cuotas de responsabilidad y alejarnos de las posiciones demagógicas. Hemos de estar al lado de los que nos necesitan, hemos de saber escuchar a la sociedad, hemos de buscar recuperar la confianza y el prestigio que hemos perdido en muchos casos. Por eso me gustaría terminar con una frase del doctor Pere Tarrés que viene muy a cuento de lo que estoy diciendo. Si las palabras no van seguidas de las obras, es como si el sonido de las campanas que el viento se lleva. Es hora de realidades y no de palabras vacías de sentido. Es hora de definirse. No podemos admitir las medias tintas. Hechos y no palabras. Les aseguro que es lo que estamos intentando hacer desde el Gobierno, desde este Ministerio, desde la Secretaría de Estado, que tengo el honor de dirigir. Muchísimas gracias. Bueno, ahora es el turno de ustedes. Creo que se ha enumerado una agenda de iniciativas y de sentencias que pueden conducir al debate. La petición y el trámite para participar en el debate, ya lo saben, es muy sencillo, es levantar la mano de manera visible y damos la palabra. No hay una primera intervención. Tendrá que hacerlo el periodista, que no es lo prudente que lo haga el periodista. Bueno, pues la va a hacer el periodista. La va a hacer el periodista desde una perspectiva, obviamente no conocedor a fondo del tercer sector. Una pregunta que quizás parezca que se aleja de lo tratado aquí, pero has hablado del sistema de pensiones que está viviendo tensiones y has hablado de la necesidad de relajar estas tensiones. ¿Esto qué quería decir? Que es muy difícil de contestar a un periodista porque te la has cogido con papel de fumar, la has cogido la frase en su sentido literal. No, estamos sufriendo tensiones y habrá que hacer una pensada a lo que nos encontramos. Cada vez vivimos más tiempo, por lo tanto, cada vez hay más gente que está en el sistema de pensiones y cada vez tenemos menos nacimientos. Eso provoca evidentemente tensiones y eso lo que hace es que tengamos que ir repensando cómo podemos y cómo vamos a plantear el futuro de nuestro país. Yo abogo por que haya más nacimientos para compensar el número de pensionistas. Hoy tenemos un sistema de pensiones absolutamente consolidado, absolutamente garantizado. Hemos hecho una de las reformas que ha hecho este gobierno al inicio de la legislatura, ha sido reforzar el sistema de pensiones para que no tuviese que sufrir ningún problema, estuviese el gobierno que estuviese al frente del Ejecutivo. Y creo que tenemos un sistema de pensiones absolutamente blindado. Eso no quiere decir que no tengamos que replantear que necesitamos mejorar sobre todo el tema de los nacimientos, que haya más niños para poder compensar, porque si no cada vez trabajamos menos gente, cada vez somos menos gente para no solamente para las pensiones, sino para los servicios sociales. De por ahí quería ir. No mucho más, es que la has cogido literal. Bueno, segunda pregunta del periodista. Has hablado de que la ley ahora incorpora la protección a la discapacitación, digamos, de menor, para entendernos, a partir de este mes. Y esto, como lógica, es estupenda y parece encomiable. Pero ¿es posible, digamos, asumir este reto teniendo no todavía satisfecho la cobertura de otros grados de discapacidades? La dependencia, sí. Hablaba de la dependencia. Sí, a ver, la ley establecía que progresivamente se iba poniendo en marcha y tocaba ahora, y nosotros hemos querido mantener el compromiso que establecía la propia ley de incorporar a los moderados, a los dependientes moderados al grado 1 desde el día 1 de julio. La ley de dependencia, y Carles Campuzano es más experto que yo en esta ley y puede venir y contestar casi por mí, pero en esto coincidimos, en otras cosas no, pero en esto coincidimos Carles y yo en todo lo que tiene que ver con el análisis de la dependencia. Durante esta legislatura
se ha hablado mucho de que el gobierno quería cargarse la dependencia, que veníamos a destruir el sistema, hemos tenido que reforzar el sistema, que reformar parte del sistema, que adaptar el sistema a las circunstancias de España, del país, pero hemos querido mantener el sistema porque creemos que es un sistema que debe ser mantenido. Pero es cierto que este sistema nació con muchas taras, con muchas dificultades, y una de las más importantes es la de la financiación. Ahí coincidimos. Es un sistema mal valorado, mal planificado, mal cuantificado, y eso ha llevado a que a todas las comunidades autónomas les esté resultando especialmente complicado poner en marcha el sistema. Tenemos un problema con la financiación de la dependencia. La financiación de la dependencia, para quienes lo conozcan menos, tiene dos partes. Según la propia ley, el 50% lo pagan las comunidades autónomas y el 50% lo paga el Estado. De la parte del Estado, hay una parte que es la que se presupuesta en presupuestos generales del Estado, el nivel mínimo, que va según el número de dependientes que se van incorporando al sistema, es decir, que las comunidades autónomas valoran, incorporan el sistema, nos dicen X dependientes hemos incorporado y nosotros tenemos ese nuestro 50%, una parte que es finalista, por lo tanto va ahí, pero hay otra parte no finalista, que se decidió que fuese a través de la LOFCA, y ahí, al no ser finalista, quizá no siempre llegue donde tiene que llegar, es decir, quizá no siempre llegue a pagar los gastos de la dependencia. Eso está generando problemas a las comunidades autónomas, eso está generando disfunciones en las comunidades autónomas, y es verdad que las comunidades autónomas están haciendo un gran esfuerzo. También el Estado, que invierte una cantidad importante de millones en la dependencia cada año, pero está haciendo que tenga algunas dificultades. Nosotros nos hemos planteado el estudiar el sistema de financiación. Es cierto que no se va a modificar el sistema de financiación en lo que queda de legislatura, pero sí que hay unos estudios y hemos hecho grupos de trabajo en el Consejo Territorial para ver qué dejamos preparado para la próxima legislatura, qué soluciones podemos dar para la próxima legislatura para mejorar este sistema. Desde mi punto de vista, y hablo a nivel personal por el conocimiento que tengo, ya no solamente como secretaria de Estado, creo que la parte que financia el Estado debería ser completamente finalista para que de verdad fuesen los números más claros. El Tribunal de Cuentas nos avala y el Tribunal de Cuentas dice que el Estado está haciendo lo que le corresponde y está pagando lo que le corresponde, pero es verdad que quizá se esté gastando el dinero que se manda para la dependencia a otros recursos. Aún así, creo que las comunidades autónomas tienen el deber de introducir el grado 1 de la dependencia y que con un esfuerzo de gestión se puede perfectamente introducir este grado. Por lo tanto, introducir a los nuevos dependientes, a los dependientes moderados, que se calculan que serán unos 300.000 en toda España y unos 60.000, creo, en Cataluña. Hola, buenas tardes, Susana. Soy Manuel Martí, de la Asociación de Discapacidad Visual Cataluña. Quisiera oír tu versión. Aquí en Cataluña nos dicen que el reparto del 0,7% de Hacienda, o sea, el Estado central ha perdido varios juicios, parece, ante el Tribunal Supremo, y que el gobierno español todavía no hace el traspaso de este dinero, digamos, a la autonomía de toda España, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y luego te quisiera hacer mención, ya que estás en el Ministerio, desde aquí a Cataluña, yo pertenezco a un colectivo de personas ciegas y con baja visión, y quería que te fijases, cuando vuelvas a Madrid, la subvención del 0,7% que tiene un colectivo que dicen que son casi 1.200.000 personas en España, que son los baja visión y los ciegos inmigrantes, ¿no? Y que, no sé si lo sabes ya, pero en España, las personas que están por encima del 10% de resto visual o tienen nacionalidad española, los atienden únicamente esas asociaciones de baja visión que tienen un apoyo, digamos, yo diría que muy, muy, muy bajo, y es casi ridículo decir la cantidad que nos da el Ministerio. Te pediría que, por favor, cuando vuelvas a Madrid, te mires la subvención de 07, vayas a parar a AVE, Acción Visión España, y veas más que nada la subvención que estamos recibiendo cada año, y estimes realmente si es justo que para 1.200.000 personas que en España es lógico que haya esa subvención todavía. Gracias. Y
y te contesto. Me dejáis luego una tarjeta y te contesto porque no sé exactamente cómo está este tipo de subvenciones. Y de la primera me alegro que me hagas la pregunta porque si no seguro que alguno me la hacía y así me dejáis dar la visión del Gobierno de España respecto a las subvenciones del 0,7%. Entiendo que no es la misma que algunos, no solamente que la de algunos de mis compañeros diputados, sino la de algunas de las entidades que estáis aquí. Mirad, el 0,7% sabéis perfectamente cómo se reparte. La gente marca la casilla solidaria, eso lleva a que tengamos X millones a lo largo del año. En este año vamos a repartir 221 millones de euros y hay un reparto por programas, no por territorios, sino por programas. Hemos priorizado, como decía en la intervención, en los últimos años aquellos programas dirigidos a la gente con más, a las familias con más necesidades, a inclusión, a exclusión social, a todo lo que tenía que ver con familias en riesgo, en pobreza, etc. Se presentan por parte de todas las entidades, tanto las entidades a nivel nacional como las entidades territoriales, se presentan a la convocatoria del IRPF. La entidad que me acompaña se presenta, las entidades que estáis aquí, supongo que todas os presentáis, y hay una decisión conjunta porque no solamente lo valoran los técnicos del Ministerio, de la Dirección General de Familia, sino que también, o de cada una de las direcciones afectadas, sino que también retorna a la comunidad autónoma que valora cada uno de los expedientes. Es decir, la comunidad autónoma también dice si valora cada uno de los expedientes que le mandamos. Y es verdad que la decisión definitiva se toma por los técnicos del Ministerio. El IRPF ha nacido como un instrumento vertebrador de la solidaridad entre los españoles. Cuando un barcelonés o cuando un valenciano o una valenciana o cuando un madrileño marca la casilla, no está pensando que la obra social, que el programa que se va a poner en marcha, se va a poner en marcha en Barcelona, en Madrid o en Valencia. Está pensando en que quiere ayudar a que se haga una obra social, que se haga un programa. Gracias a esa solidaridad de los españoles estamos consiguiendo hacer multitud de obras. Muchas, me han contado tanto las Hermanas de la Caridad esta mañana como Pere Tarres, como cada uno de los sitios donde voy, todas las obras sociales, ayudar a mayores, ayudar a niños, ayudar a personas con discapacidad, a jóvenes. Todas las obras sociales que hacéis las entidades, una gran parte se financia con esta ayuda. Mirar, el IRPF no existe ni en el País Vasco ni en Navarra, y porque tiene un régimen foral distinto, porque no hacen la declaración como nosotros, y quienes pierden son las entidades del País Vasco y de Navarra a las que no le llega este tipo de subvenciones. Ninguna otra comunidad autónoma, en ninguna otra comunidad autónoma existe esta discusión. Solo la Generalitat de Cataluña, es verdad que año tras año y desde hace muchos años va cuestionando y lleva a los tribunales el reparto de este IRPF. El gobierno anterior y este gobierno consideramos que esta es la mejor fórmula. Y las entidades, no solamente las entidades a nivel nacional, sino también las entidades, la inmensa mayoría de las entidades a nivel territorial, consideran que esta es la mejor fórmula. Es la fórmula para que lleguen directamente desde Hacienda, aunque lo repartamos nosotros, a las entidades el dinero. Nosotros vamos a luchar, vamos a buscar las fórmulas para que se siga repartiendo así, porque creemos que es lo mejor para las entidades, porque creemos que si no se van a poner en peligro muchas entidades en los distintos territorios y sin lugar a duda desaparecerán muchas entidades a nivel nacional. No parece coherente que cuando Cáritas, cuando Cruz Roja hace una buena obra o hace un informe, alabemos lo que está haciendo y alabemos el trabajo que está haciendo y nos lo queramos cargar porque no permitamos que se le den subvenciones a las entidades de ámbito nacional. Creo que un cambio del sistema no sería de verdad positivo para las entidades y sobre todo no sería positivo para las personas a las que vosotros, las entidades, atienden. Nosotros ponemos en valor el servicio que se presta, el trabajo, funciona como un elemento vertebrador y de cohesión social
esa vertebración de la solidaridad de la que hablaba, mantiene programas de índole nacional que se van haciendo también en los distintos territorios y mantiene la eficacia de estos programas. Es verdad que nos enfrentamos a las sentencias del Tribunal Supremo, nos enfrentamos a las dificultades que nos puedan acarrear estas sentencias, pero el IRPF no ha nacido para otra distribución que no sea la actual. Por lo tanto, nosotros como Gobierno, lo explicaba antes, no estando de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo y más porque lo que nos ha anulado es el reparto para el mantenimiento de las sedes, creemos que si de verdad el IRPF es válido es como vertebración territorial, es como vertebración de la solidaridad y por lo tanto no vemos el sentido de que nosotros repartamos a las comunidades autónomas y que las comunidades autónomas tengan a su vez que repartir a las entidades. No tenemos claro que llegue donde tiene que llegar. No tenemos claro, no solo nosotros como gobierno, sino las entidades con las que hablamos, en la mesa del tercer sector y en las entidades de ámbito nacional y no de ámbito nacional, no tienen claro que otra fórmula fuese buena para las entidades. Mira, creemos, desde mi punto de vista, nos encontramos todavía en una situación muy difícil, muy difícil. Hay muchas familias, muchos menores, muchas personas mayores, muchas personas con discapacidad o dependientes que nos siguen necesitando, que os siguen necesitando a las entidades. Que ahora, por una cuestión, según para quién, de ámbito competencial, podamos poner en peligro, podamos poner en riesgo ese dinero que desde el Gobierno damos a las entidades para que ayuden a esas personas, a mí me parece peligroso. Que nosotros ahora, como Gobierno, no podamos repartir los 14 millones que sirven para el mantenimiento de las sedes, del personal, de pagar la luz o el agua de las entidades, de 130 entidades, por lo tanto todas no son de ámbito nacional, de 130 entidades que se queden sin ese dinero, a mí me parece peligroso. Por eso os decía al principio que más allá de crear conflictos de intereses o con cuestiones competenciales, deberíamos intentar unir nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos, buscar las mejores fórmulas para ser más cómplices y para llegar de forma lo más eficaz posible a las personas que nos necesitan. Hola. Cuando ha hablado del tema de introducir el grado 1, no ha hablado de recursos. No sé si el Gobierno tiene pensado destinar alguna partida económica concretamente a esto. Y después los datos de las solicitudes que estaban en lista de espera quedan un poquito menos de la mitad. No sé tampoco si las 6.000, no sé si he oído bien el número que desde el 2011 se han incrementado el número de beneficiarios. A mí me ha parecido 6.500, no sé si he oído bien. ¿Más? Más. ¿Más? Bueno, pues si me puede dar la cifra concreta, porque no me parecía mucho, la verdad. Y eran estas dos cosas, simplemente. Mira. Nosotros invertimos en dependencia, estaba intentando porque yo los datos no me los sé de memoria. Hemos invertido en dependencia en el año, para Cataluña, en el año 2014 186 millones, en el año 2015 62 millones, de enero a marzo, claro, con un incremento anual. El dinero para la dependencia, el presupuesto para la dependencia, os he explicado que tiene la parte de las comunidades autónomas, la parte del Estado. La parte del Estado, la que se presupuesta en presupuestos generales del Estado, cada año sufre una variación. Ahora hemos pedido a Hacienda que nos pague esa variación que corresponde porque nosotros no podemos saber en enero o en noviembre o en septiembre, cuando preparamos los presupuestos, cuántos dependientes se van a introducir en el sistema, cuántos dependientes vamos a tener a lo largo del año siguiente. Entonces hay como una previsión. A lo largo del año, en función
gestión de los dependientes que las comunidades autónomas van introduciendo en el sistema, eso va modificándose. Hay una partida presupuestaria en presupuestos generales del Estado que se llama Fondo de Contingencia, desde de donde salen esos incrementos presupuestarios. Por lo tanto, del presupuesto que nosotros aprobamos en diciembre cuando se aprueban presupuestos, al presupuesto de diciembre siguiente, es decir, al presupuesto final, se incrementa una media entre 50 y 100 millones cada año. Eso hasta ahora. Ahora vamos a tener a los del grado 1 y el compromiso es que cualquier... vamos a ver si vamos a hacer una partida nueva. Desde luego se van a incrementar los presupuestos del año próximo para tener en cuenta la incorporación de los nuevos dependientes. Es que no me aquí la pregunta. Vale, perdona que no te veía. Por supuesto se va a incrementar para los presupuestos del año que viene una partida superior para tenerlos en cuenta, pero en cualquier caso no es tan importante lo que aparezca en presupuestos, sino lo importante es que toda la parte, la cuantía que nosotros tenemos que pagar como Administración General del Estado se termina pagando a través de ese fondo de contingencia. Es decir, que cada dependiente que entra en el sistema, nosotros pagamos el 50%. Y eso está computado y así lo demuestra el Tribunal de Cuentas cada vez que hace uno de los informes periódicos que está haciendo. Por lo tanto, no hay que tener ningún miedo, las comunidades autónomas no tienen que tener ningún miedo a introducir e incorporar a los dependientes moderados porque van a recibir el dinero por parte del Estado que le corresponda. Voy a intentar decirte, porque te lo he dicho antes de memoria, el tema de los dependientes, de la incorporación de los dependientes. Si lo encuentro, te lo digo. Mira, había 300.000 dependientes en lista de espera, de los que se ha reducido un 57% a lo largo de la legislatura. Ahora llevamos 745.000 personas y el dato que yo te he dado es que hay 6.572 personas más en el sistema que a 31 de diciembre del 2011. No quiere decir que desde diciembre del 2011 hasta ahora solamente hayan entrado 6.700 personas, porque las personas dependientes es evidente que tienen una edad, son muy mayores y por lo tanto unos entran y otros salen del sistema. Lo que el dato es que hay 6.700 personas más en la dependencia de lo que había en diciembre del 2011. Y lo que demuestra este dato es que el sistema de dependencia es un sistema vivo, es un sistema activo, es un sistema en funcionamiento frente a aquellas voces que quisieron decir que este gobierno se iba a cargar el sistema de dependencia. Es un sistema que permite continuar incorporando y que queremos que siga mejorando, incorporando dependientes progresivamente. Gracias. No hay más peticiones. Bueno, la última. Hola, buenas. Bueno, hola. Sí, yo le quería preguntar sobre la Estrategia Nacional sobre Personas sin Hogar. Sí. Primero, si hay alguna noticia más de cómo está. Después, si se destina a presupuestos, si se está pensando qué presupuesto se puede destinar. Y después, si a ese presupuesto podremos acceder a entidades que no seamos de ámbito nacional. Gracias. Las entidades de no ámbito nacional, es decir, las entidades territoriales, podéis perfectamente solicitar al IRPF. La estrategia sin hogar está a punto de, la queremos tener, si puede ser, para después del verano, la queremos tener para el mes de julio. Estamos terminando de que pase por los trámites que tiene que pasar y os la daremos a conocer. Nunca antes había habido una estrategia sin hogar. Se pensaban que las personas, o hemos pensado durante mucho tiempo, que las personas que estaban en la calle tenían eran unas solamente pues o drogadictos o personas con determinados problemas. Se ha demostrado que no es verdad y como unas 300.000 personas que puedan estar con problemas en la calle y estamos trabajando para darles una respuesta integral, una respuesta amplia, una respuesta adaptada a cada una de las necesidades de las distintas circunstancias, porque ahora ya son circunstancias, por las que una persona se ve en la calle
y evidentemente tendrá una dotación presupuestaria. Ningún plan de los que ha elaborado este gobierno, primero son todo planes consensuados, por eso quizá seamos más lentos a la hora de elaborarlos, porque lo preguntamos y lo consensuamos especialmente con todas las entidades que trabajan con el sector y también con las comunidades autónomas cuando afectan a las comunidades autónomas. Todos los planes tienen dotación económica, el último, el plan de familia, cada una de las medidas tiene una ficha de valoración económica. Este gobierno no permite aprobar un plan sin dotación económica y vamos a ver si esta estrategia la podemos presentar en las próximas semanas y vamos a ver cómo la podemos presentar, porque nos importa sobre todo la sensibilización que va a llevar esta estrategia, el conocimiento de la realidad que hoy creo que todavía es muy desconocido. Bien, a mí solo me toca el capítulo, como ya sabéis, de agradecimientos a vosotros por haber asistido a este foro, a Dolors Montserrat por la presentación y en particular a Susana Camarero por haber accedido a la invitación que le hizo la Pera Tarrés para debatir con todos nosotros la política social. Gracias, Susana, por el repaso exhaustivo y clarificador de las políticas sociales. Gràcies, Dolors, per la sentida presentació i per haver-nos tingut en compte. Sento que els hem hagut de deixar sense cafè o infusions perquè ens ha fallat la màquina i, en tot cas, a partir del mes de setembre els convocarem de nou al programa aquest del Fòrum Social Pere Tarrés. Fins llavors i acabada la feina que ens quedi, bones vacances a tothom.